from a white bag high. Head lips just like a gun. She's got silver bullets on her tongue. He's deep under her spell. I'm screaming now, but it just won't help. I think I'm cursed. Estamos en la parte trasera de lo que llaman la Casa de Aza o la Casa de la Familia de Aza. La familia de Aza fue la inauguradora de una de las primeras bancas de esta ciudad. Francisco de Aza fue el fundador de la Banca de Aza. Tenía 4 hijas y 2 hijos varones. En cuanto murió en el 1897, heredaron la banca sus hijos, Valeriano y Epifanio. Epifanio presidía una junta católica integrista y Valeriano, en el sorteo de las votaciones de 1910, amañó el sorteo de las votaciones con bolas marcadas. Entonces consiguió llegar a ser el alcalde de la ciudad durante 4 años, de 1910 a 1914. En esa etapa, como estaban con todas las coyunturas de la Primera Guerra Mundial, aprovecharon todo eso para crear un grupo empresarial. En el 1920, Valeriano se casa con Jesusa de Barrio, que era la hija del marqués de la ciudad de aquí. Pero en todo ese año, en el 1920, empezaron a salir a flote todos los chanchullos, todos los asuntos que tenían con el grupo empresarial. Entonces los acreedores de las empresas empezaron a hacerle querellas por fraude, porque no tenían ningún tipo de libro de cuentas, ni ningún sitio anotado todas las cuentas, ni si estaban al día. En el 1921 la banca de Aza quebró, entonces el juez acusó a Valeriano y a Epifanio de provocar una quiebra fraudulenta y determinó su entrada en prisión el 1 de julio de 1922. En julio de 1925 la audiencia de la provincia condenó a los dos hermanos por 5 delitos de fraude y les impuso una pena de un año, 8 meses y un día por cada uno de ellos, además de cuantiosas indemnizaciones de dinero. 2 años después, en junio de 1927, los volvió a condenar por quiebra fraudulenta y les acusó a 6 meses y un día más de cárcel. Y a partir de ahí pues se le pierde un poco la pista y no podemos saber cómo llegó la casa a este estado ruinoso. Sí que me enteré de que hace unos años los actuales propietarios de la casa quisieron derrumbarla y querían construir en el terreno, pero resulta que se juntó un grupo en la ciudad y no les quisieron dejar porque ahora está considerada patrimonio de la ciudad. She's young, she must taste sweet. She drops those pennies to her knees. Walking on my happy home. She won't give up until I'm gone. I think I'm cursed. Durante 70 años estaba inscrita en el municipio de registro como un castillo, pero no es un castillo, es una casa normal y corriente de gente que antes tenía mucho dinero. Fue cambiando de propietarios con los años y entonces se dividió la finca entre 2 hijos y después esos 2 hijos vendieron cada lado de la finca a otras personas y solo queda este cacho que vemos. Antes era de un montón de espacio y tenía un montón de jardines y tal, pero hicieron un edificio enorme al otro lado y se quedó solo este cachito. Estamos en Padrón y hemos venido al Santiago del Monte. Vamos a ver las piedras de los deseos, que básicamente es una montaña de piedras y por medio hay agujeros y hay que pasar entre ellos, entre todos los agujeros, y el deseo que hayas pedido se te cumple. Vamos a ver también la iglesia en donde el apóstol Santiago rezaba y también la fuente y los alrededores del sitio. Aquí tenemos
lo que viene siendo los puntos más así del sitio. ¿Qué viene siendo? Este es Santiago del Monte. 25 de junio, hay que subir todos los escaleros que hay para llegar a escuchar la misa que dan. Y bueno, también hay, la gente hace barbacoas y todas las cosas de una verbena. Virgen peregrina, reina y señora nuestra, amparo, refugio y guía del caminante, míranos con ojos de misericordia. Caminantes, ¿visteis? Míranos con ojos de misericordia y acógenos en tu regazo maternal, instruyéndonos en los preceptos y valores del Evangelio. Guía los pasos de nuestro caminar por la vida, por las sendas de la justicia, el amor y la paz, y alcánzanos la gracia de llegar a la meta de nuestra existencia, de la mano de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¡Ole! ¡Ya está! Ahí tenemos. Para que veáis el tamaño del monumento. No sé si es un monumento, yo. Sí, por aquí lo consideran así. ¿Monumento, verdad? Sí. Ahí en la parte de abajo. Hay que saltar. A ver. Está el otro. Bueno, esto ya no sé si. Esto lo voy a dejar a tiempo real, ¿eh? Sin edición y sin nada. Si no, me voy a morir con este vídeo. ¿Quién pasa por ahí? En esto mismo paso yo, ven. ¿Y por dónde grabo yo? Vale. ¿Por el otro lado? Sí, sí, vamos a hacer ahí una cosa. Venga, pasa a ver si puedes. Y te quedas en el medio cuando te diga pare, ¿eh? Vale. Es que un topo. Espérate, vamos por ahí, vamos. ¿Qué digo? Venga, sale. Por ahí. Vamos a ver, yo ya no entro. Yo me quedo con los hombros ahí. Vale, ¿y qué hay que hacer? ¿Pedir un deseo? Yo no pedí nada. Pides un deseo, pero se te comes y pasas todo el hueco, ¿sabes? ¿Qué cosas? Antes de después. En el 968, en este lugar, los normandos atravesaron todo el río Ulla, que es el río que tenemos aquí detrás, y consiguieron llegar a tierra. Entonces el obispo Sisnando de aquella época consiguió contraatacarlos, pero lo consiguieron matar. Entonces ellos consiguieron llegar hasta Iria Flavia, que es una parroquia que hay aquí cerca, y la destrozaron, toda Iria Flavia, y consiguieron llegar hasta Santiago, que era la capital. Pero Sisnando había construido unas murallas enormes y también construyó las murallas en Lugo. Entonces los normandos no pudieron llegar hasta Santiago y Lugo y consiguieron resistir hasta que los rechazaron. Entonces, de momento hubo paz, hasta que de 1028 hasta 1048 un vikingo llamado Ulf, que también lo apodaron el Ulf el Gallego. Valhalla. Ulf el Gallego, pues destrozó toda Galicia, fue destrozando Galicia, hasta que el obispo Cresconio, que tenía unos nombres, hasta que el obispo Cresconio consiguió derrotar al vikingo Ulf y los rechazó. Entonces Cresconio, a mediados del siglo XI, decidió, bajo el reinado de Alfonso V, construir estas murallas. Construyó las torres y construyó toda una muralla alrededor, que ahora solo quedan los restos, pero antiguamente esto era como una fortaleza todo rodeado con muralla. Por donde pasamos anteriormente. Exactamente, era todo muralla. Había originalmente seis torres, él construyó seis torres unidas a la muralla, eran como los límites. Entonces, con esas defensas, él consiguió hacer como un ejército defensivo, pero que no contraatacaba, solo defendía. Porque aquí antiguamente había un puerto que los romanos decidieron hacer como de mercancías y era muy importante. Entonces ellos se defendían hasta que en el 1122, creo que fue, llegó a superponer al obispo Diego, no me acuerdo el apellido, Gelmírez. Diego Gelmírez sustituyó al otro obispo, claro. Sí. Entonces, Diego Gelmírez lo que hizo fue fortificar la muralla, la hizo todavía más fuerte para que nadie pudiera entrar, era impenetrable. Y lo que hizo también fue hacer que su ejército, además de defensivo, también contraatacara. Los instruyó como contraatacantes. Y fue cuando consiguieron rechazar a los vikingos definitivamente. Él también decidió construir la torre más alta, que era la torre que estaba casi en el centro, en medio de las murallas. Había una torre altísima, sí, que ahora fue no la se última. Puede, ahora no se podrá ver. Ahora no, claro que no. Creo que son las ruinas que están allá atrás de todo. Aquellas ruinas creo que eran la torre alta. Y se llamaba la Torre de Lugo. ¿Por qué? Porque la provincia de Lugo fue quien costejó esa muralla.
Y esa básicamente es la historia. A partir de ahí, pues consiguieron contraatacar contra todos los vikingos, se deshicieron de ellos y después las murallas poco a poco con el tiempo pues fueron perdiendo su valor como defensa y como ataque porque ya no hacían falta y se convirtió más bien en un nido de malhechores, ladrones y se fueron como destruyendo, que más siguiendo más por allá y un paseo de madera que va a dar a uno de los primeros molinos de agua que hubo aquí que aprovechaba el agua tanto de que cuando bajaba que cuando subía y es uno de los primeros, que en Galicia hay muy pocos. Yo lo único que sé de este sitio es que cada año hacen una fiesta vikinga. Sí. Y hacen como que entran los vikingos y los, se pelean entre sí, como que los echan. Como una recreación. Sí. Y más hacia allá también tenemos el puerto que muchas veces podríamos encontrar los drakkars, que eran los barcos vikingos. Esa es básicamente la historia. Gun down, got your finger on the trigger now. Put it down, put it down, put it down, put it down. Put the gun down, put the gun down. I'm gonna set fire to the whole damn house. Put it down, put it down, put it down, put it down. Mansión de los Duques de Terranova. Lleva desde los años 50 más o menos abandonada. Fue un regalo que los Duques de Terranova le hicieron a Alfonso XII. Supone que tiene unas proporciones de 23 por 22,60 metros. Tiene una capilla que debía de ser la que visitamos antes. Ahora mismo ya no pertenece a los duques de Terranova, se fue pasando por la familia, por las herencias. Fue construida en el 1881 y en el 1882. Tiene tres plantas, o sea, es la planta baja y después tiene tres plantas por encima. Tiene la galería de cristal, que cuenta con 144 ventanas de cristal. Obviamente fue hecha para regalar, pero también se celebraron bailes, se celebraron recepciones de lujo y de todo. O sea que la mansión estaba llena de lujos por dentro. Ante el mar llegaba justo hasta delante de la finca, pero como quisieron ampliar toda la zona industrial, pues resulta que es cuando un poco se quedó apartada, porque ya no era ese sitio de veraneo que intentaron conseguir con la mansión. Muchas gracias, As. De nada. For me, she's got crimson eyes, a screaming body, face is young, she must taste speed, she drives.